Buenos días, jóvenes. ¿Cómo me están escuchando? Buenos días a todos. Contesten, por favor. Buenos días, Inge. Ah, muy bien. Daneiva Mercado. María Zené. Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. Buenos días. En la otra sala. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo me están escuchando? Noelia Calderón. Noelia Rosalinda. Alejandra. Buenos días. Muy bien, un poco de para hacer presencia. Es importante que yo esté seguro de que ustedes están en la sala. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase de hoy de Hormigón Armado 2. Vamos a ver cuántos alumnos hay. En una sala hay 40 y tantos y en otra sala hay 37. No hemos llegado a 100 ahora. Están disminuyendo seguramente los estudiantes. Vamos a iniciar la clase recordando un poco que estamos en el tema de las vigas T, L, C, O, I, etc. Pero antes les quiero comentar que he preparado una práctica 1 para ustedes con todo esto que hemos avanzado hasta acá y que me lo van a presentar la próxima semana del día lunes. No sé si lo podemos ver ahora. Acá está. Entonces, por si acaso, quiero explicarles que esta es la práctica número 1, fecha de entrega 11 de abril hasta las 12 de la medianoche, no hay problema. Se trata de una viga continua de 3 vanos y empotrada, además, ¿no?, en sus apoyos. La sección de la viga tiene esta forma, es una especie de L. Estos son los materiales. Y las cuantías máximas que se deben usar para esto sería en tracción menor a 0.13, en compresión no más de la cuantía mínima. Y aquí digo posible armado, posible doble armado. O sea, no siempre se va a hacer doble armado en toda la viga, ¿no? Solamente en algún lugar donde hay el mayor momento desfavorable. Tienen que analizar. Estoy pidiendo que con estos datos, ustedes determinan cuál podría ser la carga viva que puede resistir la viga continua, tomando en cuenta solamente la flexión. Luego, una vez que ustedes han determinado la carga viva, hay que diseñar toda la viga continua y dibujar un croquis constructivo. Tal vez aquí me falta comentarles que siempre ustedes van a ver que la cuantía mínima, ya sea en compresión o en tracción, siempre es 14 sobre FY o 0.8 F'C sobre FY. Hay que buscar siempre el mayor de estos. Pero para determinar el AS mínimo, sería la cuantía mínima por BW y por D. Aquí no es DT,
D. Y bebe, y la cuantía mínima o la, el ancho de la viga es este, es BB doble, el ancho del alma. ¿Ya? Entonces, no se toma en cuenta todo este área, simplemente se toma en cuenta el área de, del nervio, que en este caso sería solamente esto, para las cuantías mínimas. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Esta es la cuantía mínima. Muy bien, jóvenes. Esa es la práctica que tienen que hacer, háganlo con calma, vale 30% de la nota ponderada. Así que, y además, esta práctica es obligatoria. Las tareas no son obligatorias. Entonces, vamos a repasar un poco. Estamos en el tema de las vigas T, o pueden ser L, C, todo depende de poner estas extensiones acá en un solo lado o en ambos, o también abajo, podría convertirse en una I, ¿no? O una C también, ¿no? Una O también se consigue, ¿no? La O sería una cosa así. Así, y si lo partimos a la mitad, se va a convertir en una C. Después eso vamos a ver, ¿no? No se preocupen. Entonces, si repasamos un poco, para analizar el momento que puede resistir esta viga con esta geometría, suponiendo que la línea neutra está acá, ¿no? Entonces, o sea, fuera del ala, ¿no? Lejos del ala. Entonces, se descompone en dos figuras geométricas. Uno sería el bloque 1, tomando en cuenta solamente el nervio de la viga. Y el bloque 2, solamente considerando las extensiones, las alas. Entonces, si no existiera esto, solamente quedaría la viga, ¿no? Entonces, se suma, se determina los momentos y las áreas de acero que participan en cada uno de los bloques para determinar el momento, que sería la suma de los dos, ¿no? El momento M1 y el momento M2 sería la suma. Bien, vamos a hacer, aquí, bueno, les estaba explicando que generalmente se puede hacer con varias filas, ¿no? Las vigas T, les decía que sirven para resistir grandes momentos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de análisis. Primero vamos a hacer siempre un análisis antes de hacer un diseño, que es muy importante para manejar la teoría. A ver, nos vamos a dar una viga cualquiera. Ahí tenemos una viga T. Muy robusta parece, ¿no? Vamos a corregir.
Bueno, ahí. Le daremos algunas dimensiones. Esto que sea 50, esto 25, esto que sea 12. Y esto que sea 43. Entonces podemos ver que aquí la altura de la viga va a ser 55. Bien, materiales. Empecemos por lo más básico, que sería 250. Y FIE 4200. El recubrimiento que sea 2,5 centímetros. Y el diámetro del estribo 8 milímetros. Ahí tenemos la viga. Pero vamos a plantear esto. Vamos a poner acá 1, 2, 3 y 4 varillas. Acá otras 4. Estas están separadas por con una varilla de separación así. Así más o menos, están separadas. Aquí vamos a poner para que se note una cosita así. Así se arma una viga con dos filas de aceros, ¿no? Así se arma. Tenemos que ver, vamos a mejorar un poco esto para que se note así. Así. Lógicamente el estribo no lo vamos a dibujar, pero está por ahí el estribo. Un ratito por hora, ¿ya? Un ratito voy a dar el código a este muchacho.
Ya, había un estudiante que me estaba pidiendo el código de clase porque no puede ingresar. Muy bien. Tenemos ahí, acá vamos a decir, 8 varillas de 24. ¿Qué pide? La pregunta sería determinar el momento resistente positivo. ¿Cuánto puede resistir esta viga T armada de esta forma, con estas características de los materiales y la colocación? Tal vez tendría yo que decirles que acá la separación mínima, de acuerdo a lo que les había explicado en la anterior clase, esta separación dice que debería ser dB o 2,5 centímetros. Hay que buscar el mayor. DB, en este caso, como es 24, sería 2,4, entonces yo tengo que buscar, tendría que ser 2,5. Dice DB o 2,5 centímetros. ¿De acuerdo? No vamos a hablar de los agregados porque es un tema. A ver, este muchacho que me está molestando. Bien. Hay también otro valor que tenemos que tener en cuenta de los agregados, pero ustedes saben que los agregados es un poco relativo. No sabemos qué agregado se está usando, ¿verdad? Porque el hormigón tiene que fluir en ambas direcciones. Pero aquí lo más importante para mí es que el acero tiene que tener un recubrimiento de hormigón alrededor para desarrollar adherencia. Por eso es que se coloca este espaciamiento, que cualquier varilla tiene que desarrollar adherencia en alrededor del perímetro de la varilla. ¿De acuerdo? Bien, entonces la pregunta es, ¿qué momento positivo puede? Cuando decimos momento positivo, los aceros tienen que estar aquí abajo, ¿no? En tracción. Bien, vamos a ver entonces solución acá. Y lo primero que terminamos es el área de acero total, que sería 8 phi de 24. ¿Y esto sería cuánto? 8 phi de 24, 36.19 centímetros cuadrados. Es el área que yo estoy colocando acá. Muy bien. Tenemos que decir que AS va a ser igual a AS del bloque 1 más AS del bloque 2. Yo ya no voy a dibujar, pero tenemos que decir que el bloque 1 solamente es hasta acá. Y el bloque 2 serían estas áreas, ¿no? La separación es, vamos a descomponer en estas figuras geométricas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a recordar las fórmulas que tenemos a disposición. El M1 y el M2. El M1 sería esto y este sería el M2, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la ecuación de equilibrio
Sí, parte de esto, ¿no? Parte de este del M2. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que AS2 es igual. ¿Qué muchacho este? AS2 sería esta fórmula y vamos a utilizar esa fórmula para determinar AS2, ¿no? Sería 0.85 de F'C por HF por B menos BW sobre FIE. Lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar el acero de refuerzo que requiere el bloque 2. ¿Por qué el bloque 2? Porque aquí verán ustedes que tenemos todos los, conocemos todos los valores. Este sería HF, ¿no? Y este sería BW y esto sería B, ¿no? Pues conocemos todo. Vamos a calcular aquí, AS2 va a ser igual a FIE, que es 4200, 0.85 de F'C, que es 250, por 12, y aquí sería 50 menos 25. Bien, les voy a invitar a que saquen sus máquinas de calcular, por favor. Quince, dieciocho, la máquina. Sí, está bien. Muy bien, entonces, ¿qué es esto? Este es el área de refuerzo que necesita el bloque 2, nada más, ¿no? Este es el bloque 2. Entonces, de acá podemos encontrar, pues, el bloque 1. Va a ser 36, 19, menos 15.18. Entonces, el área de acero que necesita el bloque 1 sería ese. Centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ahora, de acá nosotros podemos calcular el momento en el bloque 2. Perdón, el bloque 1, ¿sí? Por M1. Si vemos la fórmula, dice el bloque 1 es A phi por Fs en Fy de menos. El bloque 2 sería D menos H medios. Aquí estoy. Este sería equivocado. Este es el bloque 2. Vamos a suponer phi 0.9. Asumimos phi 0.9. Y lo tenemos que verificar. Entonces acá tuviéramos 0.9 por AS2, que sería 15.18.
por FE 4200 y por su brazo, aquí no hemos calculado, el brazo de sería 55 menos 2,5 menos 0,8 y menos, aquí fíjense ustedes, para calcular el D yo tengo que venir al centroide acá. Entonces tendría que ser menos 2,4 y menos 2,4 y menos 2,5 dividido entre 2. Si esto vamos a considerar 2,5 centímetros, entonces sería menos 2,4, que sería esto, y la mitad. ¿Cuál sería este, por favor? ¿Alguien me lo calcula? Vamos. 48.05, me sale. ¿Cuánto? 48.5, me sale. Un poquito más fuerte, 55. 48.05, Inge. ¿Así? Sí, ingeniero, eso me dio a mí. Ya. Entonces, D es 48.05. Pues acá vamos a poner 48.05 menos HF medios, que sería 12 dividido entre 2. Porque en el bloque 2 estamos considerando que la compresión es todo. Estamos suponiendo que la línea neutra, siempre y cuando la línea neutra esté pasando lejos del área, ¿no? Más o menos por acá. Ahí estaría la línea neutra. Vamos a suponer. Bien, vamos a verificar todo eso. Entonces, ¿cuánto sale esto? ¿24.13 toneladas metro? 24.13 toneladas metro. Este momento es parcial, ¿no es cierto? Este momento es parcial. El otro momento tendría que ser phi por M1, sería 0,9 por 21,01 por 4,200. Aquí sería lo mismo esto, pero aquí sería a medios, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular A. A sería 21,01 por 4,200 sobre 0,85, 250, y por B, B doble, que sería 25. En el bloque 1 solamente es esto, ¿no es cierto? El bloque 1 solamente es esto. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería A? 16.61 centímetros. Obviamente estamos desordenando acá. Aquí sería entonces 16.61. Sí. ¿Cuánto saldría esto?
¿Cuánto? ...31.56 toneladas métricas. Un poquito más fuerte, creo que mi volumen no está bien. A ver, permítame corregir el volumen, ¿ya? Ahora sí, me dice... 31.56 toneladas métricas. Ah, 31.56. Bien, entonces acá el momento total debería ser 24.13 más 31.56. ¿Cuánto sería total? 55.69. 55.69 toneladas metro. Antes de tomar esta, este valor, debemos verificar varias cosas. Primero, tenemos que decir, como A es mayor que 12 centímetros, pues aquí ya podemos decir que la línea neutra está fuera del ala. Pero para eso nosotros tenemos que decir que C es igual a 16.61 sobre 0.85. ¿Cuánto es eso? ...19.54 centímetros. Entonces, lógicamente, con esto verifica, ¿no?, que la línea neutra está, es más allá de los 12 centímetros. Entonces, confirma. Aquí hay un OK primero. Porque si no confirma esto, entonces no sería pues viga T, ¿no? Puede ser que la línea neutra podría estar pasando por acá, por dentro del área. Entonces esto, en este caso, no confirma. Tendríamos que analizar de otra manera. Entonces, esta es la línea neutra que está a 19.54. La otra verificación sería del phi. Y para eso nosotros necesitamos calcular el E sub C, el E sub S, pero que sería 0.03 por dt menos C sobre C. Entonces aquí viene el dt. El dt para nosotros, lamentablemente, no tengo campo. Aquí sí te voy a hacer. El dt sería solamente 55 menos 2,5 menos 0,8 y menos 2,4 medios. Entonces, básicamente sería el dt. ¿Cuánto sería acá? 50.5 centímetros. Entonces, para nosotros ese es dt, 0.03, 50.5 menos 19.54 sobre 19.54. ¿Cuánto me sale E sub S?
0.0047. ¿Podríamos redondear, Inge? Sí. Sí. Podemos redondear. Es un poco menor que 0.05. Tal vez tendríamos que reducir un poco el valor de phi, ¿no? Pero lo vamos a tomar como 0.05, ¿no? Podría ser, porque phi podría ser, digamos, 0.895, alguna cosa así. Lo vamos a redondear a 0.5 por esta vez, ¿ok? Entonces así vamos a decir, ok. Podría bajar un poquito el momento, ¿no? Si quieren que lo haga, el phi verdadero. Lo haremos, sí. Muy bien, no va a variar mucho, pero podemos hacer eso. Podemos decir que phi es menor a 5, entonces tenemos que phi es menor a 0.9. ¿Ya? Bien, entonces vamos a sacar, estamos haciendo borroneando mucho acá. Entonces phi es menor a 0.9. Pero vamos a aplicar la fórmula del valor de phi. A ver, vamos a recordar entonces cuál sería el R que sería MU sobre, en este caso va a ser M1, ¿no? Sobre F'C y por B y por D. ¿Cuánto sería esto? MU, el momento M1 sería 31.56. Por 250 sobre 25 y B por D sería 48.05. Abre una maquinita. Cero tiene, ¿no? Ah, perdón. Esto es al cuadrado, pero cero punto veintiuno. Es igual que 0.210, entonces estamos en el límite, ¿no? Estamos lo mismo. Porque la fórmula de phi así sería igual a, si se acuerdan, sería 0.65 más 0.25. Y aquí sería 0.210 menos 0.205. Aquí sería lo mismo, 0.210 menos 0.205. Fíjense, esto sería 1. Aquí tendríamos 0.9. Lo mismo. Pero aquí hay un pero. Este momento que hemos tomado, en realidad, puede que sea menos, poquito menos, ¿no? Porque este momento lo hemos obtenido con 0.9. Entonces estamos diciendo que phi debería ser menos de 0.9. Entonces aquí también hay una relatividad. La otra figura sería también así, ¿no? Phi sería igual a 0.65
¿Qué estoy escribiendo acá? Esto es 0.25. La otra posibilidad sería hacer 0.25 y aquí hacer por las deformaciones, que sería la deformación del 0.0. ¿Cuánto hemos sacado? 48. 0.0.48 menos 0.0.2 dividido entre 0.0.3 en este caso. O si quieren, si se equivoca, aquí sería 0.0.5 menos 0.0.2. Lo mismo que acá. No se olviden de que F y E es 4.200. Entonces, esta fórmula vale. A ver, ¿cuánto saldría eso? Cero coma ochenta y ocho. Que tampoco no es cierto, ¿no? Porque también acá hay una relatividad. Este valor que hemos sacado es en base a un A que, y el A ha salido de este momento, no sé, todo, en este caso todo es relativo acá. Acá hay, sí. Sí, sí, pero ¿esto cuánto sale? 0.88 y pico. Acá. ¿Y por qué me han dictado 210? Entonces, este sería 0.219. Y también eso me salió 0.215. ¿200? 0.215 en la parte de arriba, sí. No sé si mis compañeros... A ver, calculen de nuevo. 0.215, ingeniero, sale. Ya. A ver, entonces esto tendría que ser 215, ¿no? ¿Y así cuánto sale? Ah, no. Perdón, aquí es al revés. Si revisamos la fórmula, esto es al revés. Aquí es 0.210 menos 0.215. Así sería, ¿no es cierto? Si revisan sus cuadernos, sería así. Este es el... El penalti efectivo sale 4805, con eso sale el 0.215 el aire. Allá. 215. ¿Cuánto? 219. Ya. Perdón, aquí me he equivocado. 4805. Entonces, aquí sería 0.219. ¿Cuánto sale ahora? Este es, va a restar.
¿Cómo es? Entonces está mal. A ver, revisen ustedes cuál sería esto. ¿Cómo es la el phi conociendo los eres? ¿Dónde está eso? Está por acá. R210 menos R, ¿está bien? 0.25 por 0.05. Esta fórmula estoy aplicando. Si se fijan, acá está la fórmula. No puede salir entonces 0.10. Este 0.210 menos 0.205 es como decir 0.05, creo, ¿no? Si aquí dice 0.65, ¿por qué puede salir 0.2? A ver, vamos a calcular. 0.210 menos 0.219. Es un valor negativo, ¿no? Dividido entre 0.05. Creo que aquí esto es un cero más. Cuatro coma cinco. No debería ser así. Algo está mal. 0.21 menos 0.219. 0.09. Cero dos sale. Ay, 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 qué raro. Aquí hay un error de cálculo. La verdad que este 0.219 debería estar dentro de estos valores. Esto debería ser menos de 0.210. No está bien esto. Este no está bien. Este valor debería salir menos que 0.210. Debería salir. Porque estamos viendo que estamos acá. Este es 0.210, creo. Creo que es así.
0.205 y este es 0.210. Para calcular, este es el phi 0.65, phi 0.9. El valor tiene que estar acá, mayor a 0.205 y menor a 0. Y aquí no sale 0.219, eso quiere decir que está fuera. Entonces esto no va porque este valor no está bien, seguramente. Este otro también es un poco relativo. Relativo, ¿no? Pero este es el más próximo acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar, a ver, si tomamos phi 0.89, asumimos. De 0.90 a 0.88, porque esto también, esto es relativo. Vamos a ver 0.89. ¿Qué les parece? Entonces acá podemos calcular el phi por M1. Va a ser 0.89 por todo lo que conocemos. 15.18, 4.200. 15. Y aquí sería 48.05 menos 12. Más o menos así, proporcional. Vean ustedes, esto solamente variaría. Esto es 0.89. Hagan una proporción. ¿Cuánto salía antes este momento? ¿Por cuánto sale ahora? Vamos, el momento 1 multipliquen por, no me están ayudando. A ver, el momento 1 era 24.13. Solamente ese momento deberían 24.13 por 0.89 dividido entre 0.9. 23.86. El momento disminuye un poco por esto. ¿Ya? Y lo vamos a confirmar. Seguramente vamos a sacar igual, es valor parecido a este, ¿no? Y el momento M2 sería también así, 0.89 por el área de acero, ¿cuánto es? 21.01. Ustedes saben que esto no se mueve. 21.01 por 4.200 por 48.05 menos el A, ¿cuánto era A? $16.61, que tampoco no se mueve. ¿Cuánto sale esto? El momento era $31.56. $28.09. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Han calculado? Dije, para el momento uno anteriormente habíamos trabajado con un área de cero de 21.01. ¿Y ahora lo calculo con 21, ingeniero? ¿Acá? ¿Acá? ¿En el segundo? Sí, en el momento 2. No, en realidad esto, perdón, esto era M2. Por eso seguramente ustedes me están diciendo, este es el momento M1. ¿Cuánto sale? 31.21. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, está bien. ¿Y ahí cuánto sale la suma?
55.07. ¿Cuánto era anterior? 55.69. Ha variado muy poco, ¿no? Ha variado muy poco. Bien, pero otra vez debemos verificar E sub S. ¿Cómo hemos verificado E sub S acá? 50.19. Oh, esto no se mueve. Ah. Todo esto no se mueve. Ay, 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 aquí entonces debería tomar nomás 0.88, porque esto no se mueve, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, sería 0.03 por 50.5, creo, menos, el C sigue siendo el mismo, pues no modifica el C. Ah, ya. En este caso, deberíamos tomar nomás 0.88, porque todo esto no se modifica. Pues acá debería ser 0.88, no 0.89. Y lo vamos a confirmar. Bueno, recalculen de nuevo, por favor, con 0.88. A ver, todos, calculen. Entonces, valores están fijos. 0.88. ¿Y el 1? 30.86. La suma total. ¿Así? Ya. Vamos a confirmar ahora. E sub S es igual a 0.0. Bueno, primeramente vamos a decir que C es 19.54. Sí. Y que a mí la suma total me sale 54.45. ¿45, así? Ya. Entonces vamos a decir esto, 50, ¿cuánto era C? 50.5 menos 19.54 sobre 19.54, y eso sale 0.048, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Y de aquí el phi sale 0.88. Y por lo tanto, y esto es mayor que 12, este sería el momento, la respuesta sería esta, 54.45. Acá, para arreglar un poco este panorama, tal vez podría decirles que este momento en realidad ha sido 30.86.
por 10 a la quinta sobre 250, 25, y D es 4805. ¿Cuánto sería ahora este valor? Ahora ya estamos con el valor verdadero. ¿Cuánto sale? Que me salió el 0214. 0214. Sí, ¿qué dicen? Sigue siendo mayor a 210. Sí, ¿por qué está mal esto? ¿De dónde hemos sacado este F'BD cuadrado? Debería ser menor a 0,210. ¿Por qué? Tal vez este 4805 está mal. Bueno, algo anda mal acá. Tampoco no le podemos poner aquí 50.5, ¿no? Porque sería DT. No sé cómo es esto. Aquí algo anda mal. A ver, si supongamos que fuera esto 50.5 al cuadrado, ¿cuánto saldría? Voy a revisar esto. Tiene que salir menos de 0,210, debería salir. 0,194. Tampoco, porque tiene que ser mayor a 205. Tiene que estar acá. No, no está bien esto. Lo vamos a tachar. Alguito no anda bien acá. Y también esto. El que vale sería esto, ¿no? Y lo hemos confirmado. Muy bien. Entonces, la respuesta sería 54,45 toneladas metro, ¿no? Ustedes podrán notar que este momento es alto. Y aquí también estamos poniendo cualquier cantidad de acero. Si nosotros quisiéramos eliminar las alas con este acero, aquí vamos a ver que el phi sale otro valor y aquí sería una falla frágil, ¿no? Entonces, aquí lo que hace es aumenta la compresión de esta forma. Entonces, así tenemos mayor área de compresión y que puede resistir grandes momentos. 54,45 es un momento alto, que justamente porque le hemos puesto estas pequeñas alas, puedes resistir. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no tienen preguntas, vamos a hacer un ejercicio más sobre esto rápidamente. Nos hemos perdido mucho tiempo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero al revés. Ahora vamos a hacer diseño. Un diseño cualquiera. Haremos una viga L. Como está más o menos en el
Una viga L así. Ya. Le damos medidas aquí que sea 25. Aquí que sea 50. Esto que sea 15. Esto que sea 20. Entonces aquí va a quedar 35. Y este va a ser 45. Ahí tenemos una viga L, parecida a la que les he dado en la práctica. ¿De acuerdo? El momento negativo es 40 toneladas metro. F' C 250, FIE 4200, el recubrimiento 2,5 centímetros y del estribo 8 milímetros. Ya, lo mismo. Bien, diseñar la viga, ¿no? Determinar el AS. Sería diseñar la viga. Tenemos un momento solicitante MU negativo de 40 toneladas metro. Esto es al revés, ¿no? Ahora tenemos el momento, queremos el AS. ¿Qué hacemos? Primeramente, ¿qué hacemos? ¿Qué me dice? Lo primero que debemos hacer, jóvenes, es esto es lo que les voy a siempre recomendar. No sabemos si la línea neutra está por acá. Por acá o por acá. No sabemos. Si estuviera por acá la línea neutra, entonces el ancho de compresión B sería todito esto. Todito esto. Y la altura es como si fuera, digamos, una viga de 45 por 50. En cambio, si la línea neutra estuviera fuera del ala, lejos, entonces tendríamos que pensar que la compresión es esta figura geométrica, sí. Entonces, acá, si nosotros no podemos determinar. O sea, no podemos decir en realidad si A es menor que 15 o A es mayor que 15. No sabemos. Entonces, lo que se hace normalmente es asumir que A es menor o igual a 15 centímetros. Asumir. Si cumple, entonces lo que hemos hecho está bien. Y al asumir esto, entonces diseñamos como una viga rectangular primeramente. Diseñar como viga rectangular de 45 por 50. ¿Qué quiere decir eso? Que si asumimos que A está aquí adentro. Entonces, vamos a borrar esto. Asumimos así, que A es menor de 15 centímetros. Diseñamos como una viga rectangular. Pues acá vamos a decir, D va a ser igual a 50 menos 2,5, menos 0,8,
Y vamos a usar lo mismo que hace rato, menos 2.4 y menos 2.5 medios. ¿Cuál sería esto? Si me ayudan, por favor. ¿4305? Sí, está bien. Ya. Ese sería D. Estoy considerando aquí, vamos a poner dos filas de acero. Estoy considerando dos filos de acero. O sea, va a venir seguramente así y así. Luego vamos a calcular y B sería 45 centímetros. Con estos valores y el momento, vamos a calcular un AS, como si fuera una viga rectangular. B es 45, D es 4305, el momento es 40 toneladas metro, y me sale AS 28.84 centímetros cuadrados. Y A sale 12,66 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿Están de acuerdo con esto, no? Los que ya tienen su programa, seguramente quiero la confirmación. 28. Si fuera una viga rectangular, ¿no? Viga rectangular nomás. Saldría 28.84 y A es 12.66. Y aquí están viendo ustedes que esto es mayor que 12 centímetros. Entonces, no cumple lo que he asumido. No cumple. Porque yo dije que A tiene que ser, 15 centímetros. Muy mal. Más bien cumple. Perdón, me confundí. A es, y es menor que 15 centímetros, entonces cumple. Y hemos terminado. ¿Ya? Al cumplir este 28, yo tengo que dividir, lógicamente, cuatro varillas no van a dar, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer tal vez una redistribución. 28.84. Ahí cumple. Pero, a ver, fíjense, si esto hubiera sido 12 centímetros, en vez de 15, lógicamente aquí hubiera dicho 12, ¿no? Aquí 266 no cumplía. ¿Me entienden? Entonces habría que diseñar como viga T. En este caso, nada de esto ha ocurrido. Sale 1266 menos que 15 centímetros. Cumple lo que hemos asumido. Entonces serían 28.84 centímetros. Si quisiéramos afinar un poco, ¿cómo podríamos colocar estas varillas? Tal vez tendríamos que decir, si quisiéramos afinar, ¿no? 4 phi, a ver, 8 phi de 20, 8 phi de 20, ¿cuánto da? 8 phi de 20 no alcanza. Nos podríamos decir, tal vez,
aquí 4 phi de 20 más 4 phi de 22. 4 phi de 20 es 12.57. Más 15.21. 27 tampoco no alcanza. Bueno. Podría ser entonces, para hacer un armado simétrico, 2 phi de 22 más 2 phi de 24. A ver, ¿quién me lo calcula? ¿Cuánto es esto? 2 phi de 20 es 6.28. Más 2 phi de 22, 7.60. Y más 2 phi de 24, 9.05. A ver, suben. ¿Cuánto da? 22.93. Aquí estamos con 28. No sale. Algo está mal. 7.60. 2 phi de. 4 phi de 20 sale 12. 12.56. 6.28 sería para 2 phi de 20. Sí. ¿Cuánto sale? 12.57, ¿no? Sí, así es. Ya. ¿Cuánto sale ahora? 29.22. ¿Cuánto? Otro. 29.22 centímetros. Mayor a 28.84. Podría ser este un armado. Así. Entonces, acá estamos colocando 8 varillas. Tal vez valdría la pena reajustar un poquito en el D, pero no va a variar mucho. Se puede hacer un recálculo para encontrar el C, porque esto no va a cumplir, ¿no? Aquí he tomado en cuenta que todas las varillas eran de 2.4, pero aquí ahí va a variar un milímetro. Pues no vale la pena. Se puede ajustar esto, recalcular a la realidad. ¿Qué es la realidad? Aquí tendríamos que colocar, generalmente aquí se coloca dos phi de 20, aquí en los extremos siempre, ¿no? Y estas podrían ser otros diámetros, ya uno puede armar como quiera. Esto puede ser 2 phi de 22, aquí podría ser 2 phi de 24, y estas otras también 2 phi de 20, alguna cosa así. Se puede armar y ese sería. Si nosotros quisiéramos recalcular, seguramente vamos a obtener mayor momento resistente, porque esto va a bajar un poquitito, pero un milímetro más. Nosotros siempre estamos a los seguros. Por eso alguien me preguntó, ¿por qué siempre usted pone más de lo que sale? Porque aquí estamos poniendo de 20, de 22, de 24. El centro geométrico tal vez podría ser un poco menos que esto. Ese 2,5 no se mueve, ¿no es cierto? Es la separación. Entonces, ¿pero cuánto va a ser un poco menos? ¿Un milímetro? Puede ser un milímetro. A ver, recalculen con un milímetro, esto les va. Lo que va a hacer es aumentar el momento resistente, nada más. Eso no vale la pena, ¿cierto? Eso, para ver si hubiera mucha diferencia, lógicamente ahí sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, este es el panorama. Ahora, hubiera sido lindo que esto fuera 12 centímetros. Si era 12 centímetros,
esto no cumplía. Entonces, habría que diseñar como una viga T. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que considerar como viga T. Por ahora, esto ha quedado así y esto está comprobado, ¿no? Está demostrado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Una pequeña aclaración de lo que estábamos trabajando del doble armado en G. Doble armado. Sí. Sí, en doble armado, cuando calculábamos el acero total, generalmente ya era mayor al acero máximo. Entonces, al ser un poco mayor al acero máximo con la cuantía máxima, no podríamos decir en teoría que ya no sería un diseño dúctil. Bueno, sí calculábamos la deformación y ahí sí veíamos que era dúctil, pero ese acero total, al ser mayor al acero máximo, no podría considerarse que es un diseño no dúctil. No, de ninguna manera, porque cuando te decíamos acero máximo es cuando la viga está trabajando con armado simple. Repito, cuando hemos hablado de acero máximo, es para un armado de una viga simple. Pero si hacemos doble armado, ya eso ya cambia. Cambia completamente. A ver, vamos a hacer acá. Yo les decía, si tú tienes una viga rectangular cualquiera, y tú tienes un momento seguramente grande, ¿no? Entonces, tú no puedes colocar acero indefinidamente, ¿no? O sea, colocas, digamos, un área de acero acá y tú verificas que la deformación es menor a 0,04, digamos. Entonces, este diseño no está bien porque no es dúctil. Entonces, cuando esto ocurre, ya os he dicho, hay dos posibilidades. O aumentamos la sección o hacemos doble armado. Entonces, el acero máximo vendría de dos partes. Uno, hacer 3/7 de eso o 3/8. Cuando hacemos 3/7, el phi es 0,816, creo. Y cuando hacemos 3/8, es phi es 0,9. Pues a veces es mejor hacer esto. Entonces lo van a verificar como acero máximo, pero esto es en un armado simple. Y cuando es doble armado, esto ya no va. ¿No es cierto? Cuando es doble armado, esto ya no va, porque ya parte de este acero se va a compensar con el acero en compresión. Entonces ya cambia completamente. Lógicamente, en un doble armado se demuestra siempre que el diseño es dúctil, siempre. Siempre se confirma que el diseño es dúctil, ¿no? Salvo que se pusiera dos alambritos, ¿no? Pero cuando se pone buena cantidad. Ahora, en la práctica, yo les estoy diciendo que el acero tiene que ser, creo, menor o igual a 0,0, ¿cuánto? 0,15, algo así. O 0,13, creo. O sea, yo les estoy obligando a que no usen mucho acero en tracción. Este no es el máximo, ¿no? Pero también estoy diciendo que el acero en la cuantía sea menor a la cuantía mínima. Eso quiere decir que tampoco no podemos poner mucho acero en compresión. Porque yo les quiero comentar que esto sería indefinido. Si tú le pones más acero en compresión, también tienes que aumentar más acero en tracción. Se lo puedes llenar de acero todo esto, ¿no? A medida que aumentes más acero en compresión, aquí tienes que aumentar acero en tracción. Lógicamente los momentos va a ir resistiendo más, pero va a llegar un momento en que ya no aumente el momento, lo único que hacemos es aumentar a cero, porque esto lo hacemos trabajar a un valor muy pequeño de F'C, ¿no? Pequeño. Entonces, en realidad no habría un límite para poner a cero en compresión. Pero si yo le pongo este límite, ya les estoy diciendo que no pueden usar más que eso. Está ahí nomás. Y aquí también les estoy dando un límite. Sí tienen que diseñar. Ahora, si no necesitan armado doble, no pongan, pues. No pongan. ¿Qué otra pregunta?
Quedó claro, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Muy jóvenes, la clase ha terminado. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.